amanecen hoy las portadas más importantes de los periódicos de México y el mundo. Excelsior. Pondrán lupa a los gastos de los candidatos. La banca podrá reportar a las autoridades movimientos financieros sospechosos de abanderados, militantes, dirigentes o sus familiares. El Universal. CFE reserva por 2 años expediente de apagón por pastizal. Tras falsificar reportes sobre un incendio para justificar el corte de energía que en diciembre dejó a 10.3 millones sin luz, ahora argumenta riesgo de seguridad para no abrir datos. Reforma. Protegen red de contrabando. Rastrea la unidad de inteligencia financiera y aduanas ligas de funcionarios con huachicoleo. El Financiero. Cierra filas inversión pública contra reforma a ley eléctrica. Consejo Coordinador Empresarial. Habrá litigios internacionales y amparos colectivos. The Washington Post. Los nominados de Biden tienen problemas. Los activistas afirman que su camino ha sido más duro que la norma histórica. The New York Times. La vacuna de una sola dosis se acerca un paso más a la aprobación de Estados Unidos. La vacuna de Johnson & Johnson se mantiene a la espera, dice la FDA. El País. Los tumores que ocultó la COVID. Los diagnósticos de cáncer cayeron un 21% en la primera ola de la pandemia.